Hola amigos, muy buenas noches, bienvenidos nuevamente a su segmento Por Tu Salud. Soy el doctor Esteban Ortiz y hoy vamos a hablar sobre el famoso fármaco Metrotexate, que es muy usado entre pacientes que tienen artritis reumatoidea y otras enfermedades crónicas, y su posible rol disminuyendo la efectividad de las vacunas contra el COVID-19. Según una publicación reciente que salió en esta prestigiosa revista Annals of Rheumatic Diseases, esta publicación demuestra que hasta un tercio de los pacientes que comúnmente y crónicamente toman Metrotexate, un tratamiento habitual para controlar los síntomas de las enfermedades inflamatorias, especialmente aquellas inmunomediadas como son la artritis reumatoidea o la psoriasis, así también como la artritis psoriásica, no lograron tener una respuesta inmunitaria igual a las personas que no toman este medicamento en respuesta a la famosa vacuna de ARN mensajero o llamada también de Pfizer o de Moderna. En un pequeño estudio, si bien se demostró que la vacuna de ARN mensajero de Pfizer produce una respuesta inmunitaria eficaz en más del 90% de los adultos sanos en los ensayos clínicos, se desconoce si la respuesta inmunitaria es tan sólida en los pacientes con enfermedades inflamatorias inmunomediadas, como por ejemplo aquellos que tienen artritis reumatoidea y que toman Metrotexate. También esas personas que toman otros inmunomoduladores que podrían intervenir con la respuesta inmunitaria, pues todavía no se sabe si el efecto de las vacunas de ARN mensajero, como la de Pfizer o la de Moderna, tengan la misma eficacia. Por ahora, este pequeño estudio de más de 82 pacientes con enfermedad inflamatoria inmunomediada, principalmente los pacientes tenían psoriasis, artritis psoriásica y artritis reumatoidea, que recibían Metrotexate todos los días como un inmunomodulador alternativo al tratamiento, ellos, a través de la utilización constante en estos dos centros de investigación de Nueva York, demostraron que el estudio algo aparentemente demuestra que la vacuna no cumple la misma función en proteger y en producir anticuerpos. Estos niveles adecuados de anticuerpos neutralizantes que normalmente se ven en pacientes que no toman Metrotexate llegaron a ser la tercera parte de lo esperado. Es decir, se puede hipotetizar que las personas que toman Metrotexate comúnmente y crónicamente deberían tratar de consultar con su médico especialista para ver si la vacuna de Pfizer es la mejor opción para ustedes o tal vez tienen que dejar de tomar Metrotexate por un par de días antes de ponerse la vacuna. Esto consúltelo con su médico de cabecera y mientras tanto nosotros estaremos informando en su segmento de Por Tu Salud. Nos vemos en el siguiente segmento.